La espiritualidad potencializa el éxito. En este canal vas a encontrar muchas veces videos enfocados a la espiritualidad. Pero yo soy consciente de que la falta de éxito puede robar la espiritualidad. Cuando una persona no tiene resultados en la vida, pierde la fe, cambia su actitud y empieza a creer que es que Dios no quiere que le vaya bien en la vida. Por eso quiero quitarte los paradigmas y ayudarte a que elimines la resistencia, lo que limita tu capacidad de potencial para tener éxito en la vida. El éxito es mental, no tiene nada que ver con conceptos espirituales. Es cómo utilizo yo mi mente, mi conocimiento, mis habilidades físicas para lograr tener éxito. Algo que me viene rondando en la mente constantemente y hoy en día más que nunca es que el éxito y la riqueza está democratizada. Hoy es muy fácil emprender. Vemos miles de personas que han empezado a emprender startups, aplicaciones, modelos de negocios, incluso las industrias como el network marketing, que ayudan a las personas a acelerar el proceso del éxito desde el hacer. No desde el ser, que tendría que ver con la plenitud, sino desde el hacer, que tiene que ver con la profesión o el modelo económico el cual emprendo. Hay demasiadas hoy opciones para crecer en la vida. El internet ha sido un gran potencializador del individuo para llevarlo a tener la posibilidad de dar a conocer todos sus talentos. Hemos escuchado historias de cantantes que tocan YouTube, que tocan una canción en YouTube y se hacen famosos. Hemos visto personas que tienen habilidades de algún arte o algo que lo hacen viral a través de las redes sociales y así logran empezar a darse a conocer. Hoy, no tener éxito es una decisión, no es una condición de las circunstancias de la vida. Y para eso quiero darte el primer tip. Tú puedes decidir ser exitoso. Tú puedes decidir ser exitoso. Solo cuestión primero de definir qué. ¿Qué te gustaría? Parte clave en el éxito y es encontrar la razón. Es encontrar lo que voy a hacer. Pasamos todo el tiempo probando cosas aquí y allá, y hay una sola cosa que garantiza el éxito. Es que ames lo que haces. Cuando tú encuentras eso que amas, eso que estarías dispuesto a pagar el precio que sea, eso que estarías dispuesto a hacer todo lo que puedas hacer, o sea, todo lo que esté a tu alcance para conseguir el éxito, es el 50% para lograrlo. Decidir qué vas a hacer, decidir a qué le voy a apostar toda mi energía. Y quiero ponerte en perspectiva de algo. Realmente la vida es breve, la vida es corta. Y muchas veces nos gastamos casi los primeros 25 años de nuestra vida, los primeros 30 años de nuestra vida, divirtiéndonos. Entonces no sembramos en esa época y los siguientes 25 años de nuestras vidas, pues estamos en escasez. Y los últimos 25 años de nuestra vida, normalmente estamos viviendo de lo que queda. Si yo hoy pudiera volver a empezar, yo empezaría con más fuerza a mis años de juventud. Si tú estás joven y estás viendo este video, te invito a que desde ya, si tienes 15, 16, 17, 18 años, decidas un proyecto de vida y apuesta en el todo por el todo, para que en 10 años eso sea una realidad. Pero si ya eres adulto, te invito a que aumentes el paso, que corras mucho más rápido, porque se está acabando el tiempo. Y hay algo que estoy absolutamente seguro, que es mejor vivir siendo exitoso que no. Es mucho mejor tener éxito económico en la vida que no tenerlo. Cuando hay éxito económico en la vida, hay posibilidades de bendecir a quien amas. Hay posibilidades de impactar la vida de las personas a tu alrededor, de ayudar. Incluso no hay nada que permita más a un individuo ser espiritual que ser exitoso, porque su corazón es más bondadoso, porque puede tener la opción de ayudar. Claramente, si en el corazón de él está ese deseo. Pero lo que te quiero decir es que el éxito es fácil. De eso he hablado en diferentes videos y conferencias y en muchas partes he planteado este concepto. ¿Por qué es fácil? Hay gente que me dice, Andrés, pero no, yo creo que no es fácil porque hay que esforzarse. Pues claro que es fácil porque ya sabes que tienes que esforzarte. Andrés, pero no es fácil porque es que uno, hay muchas cosas para hacer y me mantengo muy ocupado y enfocarse es muy duro. Pues claro que es fácil porque ya sabes que tienes que enfocarte. Los valores del éxito son una realidad. Ya todos sabemos que hay que ser disciplinado, determinado, enfocado, perseverante, apasionado, visionario, líder, luchador. ¿Qué no sabes hoy que no te permita ser exitoso? Todo hoy está dicho sobre el éxito. Miles de años escribiendo conceptos de éxito.
Miles de años y hemos visto en la guerra procesos de éxito, en el tema político procesos de éxito, en los deportes procesos de éxito. Y cuando vamos a la biografía de todos los ganadores, vemos esas constantes que se llaman valores y principios del éxito. Si de algo quisieras volverte adicto, es que te vuelvas adicto de capturar los principios. Pero lo más potente sería de aplicar los principios. De eso es lo que tú tienes que hacer. Cree que el éxito es fácil y avanzarás un 30, 40, hasta un 50% en tu camino del éxito. Porque si crees que es difícil, adivina, es difícil. O sea, si tú crees que el éxito es difícil y que no es para ti, pues no vas a lograr el éxito. ¿Sabes cuál es la primera barrera más rápida, o sea, la inmediata, y con esto termino, que tú debes romper en tu mente con respecto al éxito? Es creer que el éxito elige, que el éxito es excluyente, y es creer que el éxito es para personas con poderes sobrenaturales o bendecidos o bajados del cielo o iluminados. No, el éxito es para todo aquel que esté dispuesto a pagar el precio de poner un trabajo constante, de poner una acción persistente que permita lograr manifestar el éxito. Toda acción consistente hecha a través del tiempo se manifiesta como un acto de grandeza. Lo he dicho hasta el hartajo. Alguien que corre puede ser igual que Usain Bolt, porque Usain Bolt corre y era exitoso corriendo. Lo mismo que Roger Federer jugando tenis, lo único que ha hecho es jugar tenis. Una cantante como Shakira, lo único que ha hecho es cantar. Un escritor, aunque fallecido, como Gabriel García Márquez, lo que hizo fue escribir. Acciones básicas que tú también sabes hacer. Lo que tú no sabes hacer es controlar tu mente para conseguir lo que anhelas. El primer aspecto del éxito es saber qué quieres y después ir por ello. El éxito es fácil.